Yo estoy feliz.
Con el Pocho Sosa en el 75. Yo me había olvidado. Linda esta, ¿eh? Es preciosa, pero bueno, yo soy esclava de los músicos, canto lo que ellos quieren, porque si no me acompañan. Agüita. ¿Vino el maestro? Ahora lo vamos a presentar. Sí. Ustedes conocen. Acá los conocen todos. A Pablo Olmedo. Ese que me abrió las puertas del mar. Presento oficialmente. El Facha Poleri, el Facu. Y una adquisición que he hecho yo, ustedes ya la tienen, pero yo he hecho una adquisición en este viaje que es Horacio Soria, que me ha hecho vivir en los ensayos unos momentos tan impresionantes, tan conmocionantes, que hasta me he perdido por donde tenía que cantar. Porque hace 15 años que no canto con un piano. Y cantar con él me trajo a mi corazón unas cosas que me mató. Me prendió fuego, como dicen los chicos ahora. Ahora sí, usted. Y ahora le
quiero cantar una samba que no es nueva, es de los años 70 y que habla de una mujer que existe, que aún vive, que era piquetera en los 70. ¿Se imaginan lo que era ser en el 78 piquetera? No se llamaban así. Eso era la Ramona. Thank you.
zambas que yo amo, y que pertenecen a un grupo de canciones que me he dedicado a recopilar, donde se habla de la mujer en sus distintos estilos y géneros. Habla de la mujer como protagonista, y no es un ataque feminista, sino que hay poetas que han puesto a la mujer como protagonista de poemas maravillosos. El poeta es el Coyuyo Carrizo, Alejandro Carrizo, que es el mismo de Jujuy Mujer, de La Bandera Chahuanca, y el músico Rubén Cruz, prolífico compositor humano. ¿Qué le parece? ¿Qué vamos a hacer? El barrito. Ah, bueno. Él dirige de verdad. Soledad.
olvidarme de tu olvido entre sueños, a solas con mi recuerdo, tu distancia y mi camino a los cerros, como haré con esta pena. Sangrarla, palomita, donde enterrar el cariño y donde mis esperanzas, ay, mi tita, solo quiero luz para andar y andar. Samba, el otro camino. Samba, el otro camino. La te estoy viendo cantar. La samba, el otro camino. Un día yo la escuché, me puse a llorar como loca y le dije: Raúl, quiero cantar tu samba, contámela. Contame la historia. Y bueno, me dijo: ¿Qué la vas a grabar? ¿La querés grabar? Sí. Bueno, yo me pasó la letra, la partitura, porque es muy prolijito, y me dijo: ¿querés que te acompañe? Bueno, ¿qué vas a cantar conmigo? No, yo no la canto, yo te acompaño. Y él, en mi disco, en mi último disco, hizo las lo que vos haces, esos cantitos así, y yo le pregunté por qué no la quería cantar. Me dijo: porque esa samba la escribí en distintas etapas, cada estrofa es un verso, una estrofa, cuatro versos, que yo escribía viajando a Mar del Plata cuando mi padre estaba muriendo. Entonces no la canto. Y no la canto. Me acompaño con la guitarra. Así va. Así que ustedes están medio involucrados con esta zona. Me lleva lejos. En esta cruz el olvido amanezco siempre. Vuelvo golpeando en el parche feroz que este tiempo me da. Sobre un arpegio me iré galopando con el respiro. Suave paso.
destino como una canción. Vuelvo a gozarme la vida hasta el fondo de un solo trago. De que los folcloristas cantáramos a Spinetta. Y por esas cosas, yo lo conecté con un músico spinettiano de aquellos, pero folclorista y entrerriano, que se llama Néstor Díaz. Y así nació el ciclo. A lo mejor ustedes, si escuchan Radio Nacional, lo han escuchado en algún lado: los folcloristas cantando temas de Spinetta. Perdón. Y yo dije, ¿qué es cantar de Spinetta? Yo amé Spinetta como todo lo de mi edad. Pero dije, ¿yo qué voy a cantar? Y de golpe me acordé de una cosa que me conmocionó, que se llama Crisantemo, que él la dedicó a los chicos desaparecidos en el teatro, en el colegio Nacional Buenos Aires, y Carlos Pellegrini, y que yo no sé si la vieron o la escucharon, porque realmente no tuvo notoriedad, una película que se hizo que se llama Flores de Septiembre. A ver si escuchan mi versión de Spinetta. Oh. Thank you.
estoy por aquí cuando no hubo más luz. Quiero mirar a través de tu piel y volar otra vez en tu cuerpo sin mí. Crisantemo que se abrió, encuentra el camino hacia el cielo. Crisantemo que se abrió, encuentra de nuevo tus manos. Supo gritar que perdía su amor. Quiero decir a través de tu piel y volar otra vez en tu cuerpo sin mí. Crisantemo que se abrió, encuentra el camino hacia el cielo. Encuentra de nuevo tus manos, tus manos, tus manos, tus ese sueño que corre se detiene, esconde un diente animal. Cuando cruza el paso de las venas, lastima el ojo igual que una culebra. Es el diablo en el lecho volando al acecho con la pluma al ras. Es un sangriento pájaro que espera mi corazón temblando en la ribera. Como una ave cazadora, agua circular que lleva nube y canoa, cárcara creciente, al fin la corriente me va a matar. Sueño que corre y se detiene, esconde un diente de animal, donde aprendí a cantar lo que brilla y a caminar comiéndome la orilla. Y crecí en la alegría de su cacería, mirando el amor que a veces cruza con un corto vuelo y que alcanzar picando desde el cielo. Thank you.
pena ahogándose en tus espejos. Cuando me haya ido en tu luz de olvido, voy a trotar a ave cazadora, agua circular que lleva nube y canoa. Cargará creciente, al fin la corriente me va a plantar. Thank you.
Reparten
siempre San Juan.
y un poquito a destiempo, digamos, un poquito lenta esa huella, yo la canté en homenaje a la señora Marta Castillo de Osorio, que era mi maestra de piano, no de piano, de música, de la escuela primaria. Y esa mujer me dijo, vos tenés que cantar. Yo no me animaba a cantar, era tímida, me escondía, no quería estar en el coro. Y esa mujer me llevó durante como un año a su casa y me hacía cantar con el piano. Y por esa señora Estela, que ya no debe existir, yo soy cantante. Entonces voy a cantar con él la huella. Va a pegar tanto.
nacido, nacido en los pajonales, el bebé en los sauzales, la luz del altar allá. Crecí como crece el peje, a orillas de esta ribera, soy campesino de veras, el río que está. Soy de Santa Fe. Pasado bien. Espero que la próxima vez que nos veamos estemos contentos, estemos felices, estemos repuntando. Estamos en un país que hay mucha cosita, mucha tensión. No digo rencor, yo no creo esa cosa de rencor, odio, te quiero, te amo, esas cosas a mí no me van. Pero sí estamos en una época muy tensa donde nos olvidamos que el otro es el congénere, el conciudadano, el hermano, el prójimo. Y no te digo que lo amemos como a nosotros mismos, pero por lo menos tolerémoslo. No. Entonces, que sean ustedes y seamos nosotros felices. Que tengamos muchos lugares donde trabajar ustedes y nosotros, donde tengamos trabajos bien remunerados. Y que Dios nos bendiga a todos, porque nos lo merecemos. Además, ahora tenemos un intermediario cerca. Así que, ¿quién les dice? Que no. Por la arena, viendo crecer.
Bailando la pancha.